Mi amor, por favor, acuéstate. Es tarde, la mamá está cansada. Mamá, me acaba de llegar otro mail, mamá. Mamá, me acaba de llegar otro mail. Diego, quédate aquí, ya. No, te... no. Mamá. Diego, yo sé que tú sabes que me está mandando Diego, ese mail. Diego, por favor, quédate aquí. No te muevas. Eres un animal. ¿Cómo pudiste, Javier? ¡Es tu hijo, por la mierda! ¡Es tu hijo! ¿Cómo puedes ser capaz de torturar a tu propio hijo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hablarme así, a ver? ¿Cómo puedes hacer una cosa así? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Qué te has imaginado? ¿Qué te crees que eres? ¡Era tú el que estaba mandando esos mensajes a mi niño! ¿Papá? ¿Tú me estás mandando esos mensajes? ¿Era el papá el que me estaba mandando esos mails? Mi amor. ¿Ves lo que logras, Pilar? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se te ocurre que tú estás mandando esos mails? ¿Quién crees que soy? ¿Tú crees que sería capaz de hacer una atrocidad como esa? Diego, ándate, por favor. Ya, tranquilito. Mamá, era el papá el que me está mandando esos mails. ¿Te das cuenta de lo que haces, Pilar? ¿Te das cuenta de lo que logras? Vaya a su pieza, papá. Vaya a su pieza. Tranquilito. Me vayas a poner un dedo encima, ¿me escuchaste? Ya lo sé todo. Era tú. No puedo creer que seas incapaz de querer a tus hijos. Pilar, vamos a la habitación. Pilar, por favor. Hablemos, te mereces una explicación. Vamos a la pieza, por favor. Fuiste tú, ¿cierto? Ese no era yo. Lo hice sin pensar en lo que iba a provocar. Es que tú no entiendes, Pilar. Tú no entiendes lo que significa para un hombre que ha sido criado para proveer. Un hombre que ha sido criado para amar a su familia, a su mujer. Vivir con una tremenda duda adentro. Esa es una mentira que tú te armaste en tu cabeza. Diego es tu hijo. Yo nunca te he sido infiel. ¿Con Gonzalo Ibáñez tampoco? No quiero volver a verte. Me vas a volver loco, Pilar. Me vas a volver loco con tu forma de ser, con tu engaño, con tu infidelidad, con eso me vas a volver loco. No quiero que te acerques a los niños nunca más. ¿Tú te das cuenta que lo que yo le hice a Diego es un grito desesperado de un hombre que siente que su familia está yendo a pique? Quiero que te vayas de la casa. ¿Tú te das cuenta que yo sin mi familia no soy nada? ¿Te vas tú o no yo? Sí, si tú te vas de esta casa, tú no sabes lo que yo soy capaz de hacer. Si tú te mueves de esta casa, yo soy capaz de pegarme un tiro, Pilar. No quiero verte la cara. Si tú te vas de esta casa, me mato. No tengo muchas cosas por qué vivir. ¿Qué
estás haciendo aquí? ¿Cómo que? Estaba con Carola, pero se quedó dormida, así que... Así que me pillaste yendo, así que... ¿Qué te viene? A mí no me engañas, ¿me oíste? A ver, perdón. Tú no eres amigo de Hugo. Eso no es cierto. No sé de qué estás hablando. Puedes engañar a todos con tus mentiras. Incluso a mi hermana, pero a mí no. Yo estoy muy cansado, disculpa, yo mejor morí. ¿Quién eres? ¿Por qué estás inventando todo esto? ¿Qué quieres de nosotros? Yo solamente quiero hacer justicia con la muerte de mi amigo. Nada más. Te voy a desenmascarar. Y cuando lo haga, te vas a arrepentir de haberme mentido. Irlandita. Eso, mi amor. Como antes, mi amorcito. ¿Te gusta? No vas a poder nunca escaparte de mí. Enfermera, ponga la ropa del paciente en una maleta. El señor Fabre lo viene a buscar. Sí, te vengo a buscar. Te vengo a buscar porque mi hija Ignacia me lo pidió. Y tú sabes que yo soy incapaz de negarle nada de lo que me pide la Ignacia. Pero te advierto una cosa. Ignacia es capaz de olvidar y de perdonar. Pero yo no. Yo no olvido. No olvido que tu hermano Hugo trató de estafarme. No olvido que te encontramos un celular entre la ropa. No olvido que estás lleno de misterios. Te voy a observar día y noche. Yo que tú estaría muy, muy preocupado. En cuanto esté listo, llévelo. Lo voy a esperar en el auto. Entonces, ¿qué estáis trabajando acá, po? No, pues era broma. Después que tu papá me echó con una bolsa de basura para la calle, no están los tiempos para quedarse sin trabajo. Miren lo bien que me tratan en esta casa. ¿Sabéis qué? Yo tengo muchas cosas que hacer, así que permiso, ¿ya? ¿Y es cierto que la guasa de la isla duerme con Benjamín en su pieza? ¿Y cómo no va a ser cierto si están casados? Ya, permiso, ¿ah? ¿Cuánto querís, Karen? Dime. ¿Cómo cuánto quiero como pa' qué? ¿Cuánto quieres para hacer la vida imposible a la Hilda de mi parte? Es perfecto que estés trabajando en la casa de los padres. Ya, pues. ¿Cuánto querís por molestarla? Mi amorcito, siéntete cómodo, ¿eh? Estás en tu casa. Yo he trabajado un rato en una web que tengo que despachar hoy día, pero tú, de verdad, estás en tu casa. Gracias, papá. Se va a dar cuenta que el mejor lugar para Leonardo es esta casa. Ignacia dice lo mismo. Mi hermana y yo tenemos más cosas en común de las que usted piensa. A lo mejor no soy tan tonta como cree. Nunca he dicho que seas tonta. Bueno, vamos a guardar tus cosas en el closet. Tengo que contar lo que pasó con Carola, pero todo a su tiempo. Permiso, señorita Carola, su pololo la espera abajo. No me mires así, papá. Estoy feliz. Como nunca. Y tú, cuidado. Te voy a estar observando. ¿Y este espectáculo?
culo. Mamá. Buenos días, señora. Hola, buenos días. Carola, ¿qué significa esto? Mamá, por favor, no empieces. ¿Vamos? ¿A dónde vas a ir, Carola? Mira, Danilo es mi pololo. Por lo tanto, tiene libre acceso a esta casa, al igual que Gonzalo y que Lisa. ¿Estamos? Oye, siempre se ha sido intenso en tus relaciones. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Con qué? Con nosotros, con esta relación. ¿Querernos? Querernos mucho. ¿No te gusta la idea? Sí. Sí, pero tu familia tiene razón. No conoces nada, amigo. En cualquier momento te puedo sorprender, no sé. Bueno. Tengo toda la vida para conocerte, porque no tengo ninguna intención de dejarte ir. Ven, te tengo una sorpresa. Ven. Mira quién vino a verte. Tanto tiempo, tanto que... ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿No lo voy a abrazar? Sí. Abrázalo. Sí. Bueno. Qué chulo, Leonardo. Crecimos juntos allá en la Florida, que es como... ¿En la cisterna? Claro, en la cisterna. Ay, en la cisterna, sí. Que me acabo de cambiar a la Florida, entonces se me confunde la cisterna con la Florida, pero... Pero claro, es como mi mano. Bueno, si quieren... No sé, los dejo un rato para que tú le cuentes lo que quieras. Sí, eso es buena idea. A no ser que te moleste que... No, no. No, para nada, yo te espero abajo. Gracias. La Florida. La Florida, pero tú eres imbécil, ¿o qué? Perdón, jefe, perdón. Me pone nervioso estar en esta casa. Todo el mundo me mira raro, ¿me entiendes? Sobre todo la chiquita, la hermana mayor, la Ignacia. ¿Qué pasa con la Ignacia? Ella dijo que yo sabía que estaba mintiendo. Que ella misma me iba a desenmascarar. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que hacer algo con ella, jefe. Antes que le eche a perder su plan. ¿Qué? ¿Trajeron a Leonardo? Sí. El papá lo trajo temprano en la mañana. Voy a verlo. No, espérate. ¿Qué? Está con Danilo ahora. Los dejé solo para que conversaran un rato. Ven para acá. Saca a ese tipo de esta casa ahora, Carola. No empieces, por favor. Danilo es mi bololo. Escúchame. Hugo nunca tuvo un amigo que se llamara Danilo Salas. Anoche estuve con Lidia y ella lo confirmó. Ella nunca lo conoció. Y no solo eso. Tampoco le entregó la tarjeta con tu número. Así que yo no sé quién es el tipo que está allá arriba, pero por tu bien y el de esta familia, sácalo de esta casa lo antes posible, Carola. No entiendo, entonces una demanda criminal contra Javier. A ver, la muerte de Hugo fue archivada como una muerte accidental. Si nosotros logramos cambiar eso por homicidio calificado, entonces quizás podamos lograr que el juez reabra la investigación. Claro. Y de esa manera se puede arrestar a Javier. Apenas presentemos todo esto en tribunales, podemos hacer la denuncia a Policía de Investigaciones. Y ellos se encargarían de ir a la casa de Javier a informarle la causa en su contra. Es magnífico para que ese tipo se sienta acorralado. Don Renato, a mí me preocupa la integridad física y emocional de mis sobrinos y de mi hermana. Y yo creo que Gonzalo está de acuerdo conmigo. Mire, procedan de inmediato. Ojalá hoy o lo antes posible que Policía de Investigaciones golpee las puertas de la familia Ruiz Tagle. ¿Está claro? Ya, pero para presentar la causa necesitaríamos adjuntar el DVD. Ahí está en mi casa, en mi escritorio. Cuenten con él. Esperando al papá. ¿Papá salió? ¿No sabía? No. Ya. ¿Y qué te pasa? ¿Qué tienes ahí? Nada. ¿Cómo no? Ay, mamá, ¿hasta cuándo el interrogatorio?
O sea, me parece totalmente injusto que me trates a mí como si fuera sospechosa de algo cuando el pololito de la Carola se está paseando allá arriba como Pedro por su casa. Ay, ya. Ya voy a resolver ese temita. Pero ahora quiero saber qué es lo que... Tú estás escondiendo algo ahí, pues yo no soy tonta. Ay, pues, mamá, Ignacia. Pues... nada, no tengo nada, qué atroz. Ya sabes qué, voy a esperar al papá de otro lado. Que me voy a ir pronto para la casa. Sí, por eso dijo el médico, dijo que te habías recuperado bien y que el colapso que tuviste, bueno, fue culpa de la anestesia. Vamos a ir tocando a mamá de lo que pasó. ¿Ah? Ay, no. La locura que hizo, casi le costó la vida. Ahora no, no quiero hablar de ese tema. No estoy preparada todavía para hablar del tema. Pero te das cuenta que fue una locura, ¿no? No quiero hablar de eso, por favor, después ya. Además que sí hice lo que hice. Sabes perfectamente las razones que tuve. ¿O no? Ya, mejor cuéntame algo. ¿Cómo está la casa? La señora Eva está muy preocupada sin nadie. Uy, ¿quién hace la comida? He pensado en las noches, ¿quién hace la comida? ¿Cómo comen? Ah, piden comida afuera. Claro, seguro. Pero bueno, ¿quién está encargada de la casa, po? ¿Quién hace la cosa en la casa? ¿Te quedó claro? Sí, jefe. Yo me encargo de la Carola y usted de la señorita Ignacia. Muy bien. Ándate de aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una cosita, chiquitita? ¿Qué pasa ahora? Mire, se trata de la Carola. Yo... ¿cómo se lo explico? Mire, es que ella está bien entusiasmada conmigo, ¿me entiendes? Y... o sea, ¿te supiera cómo ella me mira? ¿Cómo me sonríe? Es que se me parte el alma de puro pensar que... ¿sabes qué? Yo no sé si soy capaz... Escúchame. Yo no te contraté por tu corazón de abuelita. Así que no te confundas, Danilo. Te di una orden y las órdenes se cumplen. Se cumplen, sí. Solamente me da un poco de pena porque... sal de aquí y haz lo que tienes que hacer. Sí, está bien. ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Y gracias por darme esos momentos con Leonardo. De verdad, fueron muy bonitos. Qué bueno. Ahora necesito que me expliques una cosa. Oye, ¿por qué no mejor vamos a tus pies un ratito? No, después. Quiero que me expliques algo. ¿Cómo fue que diste conmigo? ¿Cómo? Y no me cuentes la historia de la ex polola de Hugo. Porque ella no te dio mi número. Tampoco hablo contigo. Ella ni siquiera te conoce. Así que empieza a explicarme. ¿Quién eres? Quiero que borres todos esos mensajes ahora. Pero, mamá, tú mismo me dijiste que los guardara por si alguien necesitaba. Es que ya no va a ser necesario, mi amor. Nunca más te van a llegar estas amenazas, te lo prometo. Bórralo. Mamá, ¿estás segura que el papá no me está mandando esos mensajes? Júramelo. Te lo juro. Yo sería incapaz de hacer una cosa como esa. Tú eres mi hijo. Y aunque a veces no lo parezca, yo te quiero mucho. Para eso estoy aquí. Para darte todo lo que tú te mereces. Por favor, Danilo. Por favor, dime que estoy equivocada. Dime que es Lidia la que está mintiendo y que tú sí la conoces y que sí te dio mi número y que todo esto tiene una explicación. Tranquila. ¿Por qué ella dice que no te conoce? ¿Por qué Ignacia, que era la mujer de Hugo, no te conocía? ¿Por qué no estabas en su matrimonio ni en su funeral? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Mejor vuelvo mañana cuando esté más tranquila. No, tú no te vas a ninguna parte. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que la única manera de que yo me tranquilice es que tú me digas la verdad? ¿Pasa algo? Cierra esa puerta y no te metas en esto. ¡Te dije que te fueras! ¡Ándate! ¡Cierra la puerta!
Danilo. Danilo, no me hagas esto. Por favor, no me hagas esto. Tú me gustas. Me gustas de verdad. Pero si me estás mintiendo, si no me estás diciendo la verdad, yo... Tú no eres amigo de Hugo. Todo lo que me dijiste era mentira. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Enfermo mental! ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¡No te metas, Benjamín! ¡Ey, ey, ey! ¡Carola, Carola, Carola! ¿Cómo se le quedó esto? Mira, mira, la billetera de Danilo se le cayó cuando salió arrancando de la casa. Nos mintió. Nos mintió a todos. Me mintió a mí, te mintió a ti, le mintió a toda mi familia. Y no entiendo, no entiendo qué pretendía haciéndose pasar por amigo de Hugo. ¿Y tú por qué no dijiste nada? ¿Ah? Bueno, hay dos cosas que me dejan tranquila. Uno es que de verdad se llama Danilo Salas. Y lo otro es que aquí en su licencia de conducir está la dirección de su casa. Voy a ir para allá y voy a llegar al fondo de todo esto. Lo voy a hacer. Aunque me terminen de romper el corazón. Oiga, ¿y es verdad que su papá dijo que hiciéramos una fiesta para celebrar nuestro matrimonio? Sí, pues, mi viejo muy tela. ¿Bonito gesto el de él? Ajá. Aunque en todo caso es lo mínimo que podía hacer. Pues. Ignacia se casó dos veces y las dos veces le hizo la tremenda fiesta. Es que yo pensaba que podríamos empezar a planear la cosa, los preparativos, a ver si podríamos avanzar. Childita, yo ahora no puedo, pero mira, en esos cajones, en algunos de esos cajones hay papel y lápiz. Sácate un papelito y hacete una lista. ¿Y usted va a salir? Sí. ¿Y lo puedo acompañar? No, lamentablemente no. Pero nada, pues nos vemos más ratito, ¿vale? Está ahí en tu casa. Chao. Creo que no está el ánimo para hacer comida, ¿sabes? Con la Yola en el hospital. No sé, la Carola con ese pololo espantoso que tiene. Mi Benja, casado con la nana. No quiero. Renata. ¿Te estás escuchando? Sí, gracias. No, no me estás escuchando, Renato. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Nada, un disco con imagen que tenía aquí en el escritorio y ahora no lo encuentro, no tengo ninguna parte. ¡Ignacia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Ignacia? La Ignacia lo tiene. Yo entré aquí y ella estaba en una actitud muy misteriosa y no me quiso decir qué es lo que estaba haciendo. Ella lo sacó. ¿Te ayudo con esos platos? No, no te preocupes. Ya tengo todo listo. Además que estoy tan acostumbrada en esta casa como si hubiera trabajado siempre. Pero parece que la que no se acostumbra soy tú. No, nada que ver. Nada, es solo que echo de menos a mi tía Yolanda, po. Que me acostumbré a andar con ella. ¿Y por eso andáis con esa cara de funeral? ¿Tanto se me nota? A kilómetros se te nota que tenéis ganas de llorar, po. Yo estuviera recién casada y con el Benjamín, no me quitan la sonrisa ni a cachetá. No sé qué me pasa. ¿Sabéis lo que te pasa, cabrita? Pasa que te equivocaste, te aceleraste, fuiste y te casaste rapidito. Y ahora te diste cuenta que no conocía a tu marido y querías salir arrancando y no sabéis cómo. No, eso no es cierto. ¿Ah, no? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está? ¿Tú crees que es normal que te dejes sola? Dime, po, ¿por qué estáis sola ahora? Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero un anillo. Un anillo que sea maravilloso, que deje a cualquier mujer con la boca abierta. Okay.
Hola. Disculpe, sabe que estoy buscando a Danilo Salas. ¿Lo conoce? Sí, claro, mijita. Vive en esa casa de ahí. Lo acaba de ver entrar. Tiene mucha suerte porque a ese cabrito no se le ve ni el pelo. Así que si va al tiro, lo pilla en la casa. No quiero que vuelvas a hacer lo que hiciste. Me estás prohibiendo que me acerque a Diego. No quiero que te acerques a él, no quiero que le hables. Es un niño que está sufriendo por culpa de su papá. Yo pensé que tú querías que tuviera un acercamiento con él. Además, no voy a permitir que él se quede con esa angustia de si yo le provoqué todo su dolor o no. Tú y yo sabemos que lo hiciste. Bueno, ¿quieres que me vaya de la casa entonces? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres terminar por destruir esta familia? Lo que menos quiero es hacer sufrir a los niños, pero no podría aguantar que todos vivieran. ¿Papá? Estamos hablando, Andrea. Por favor, déjanos solos un segundo. Está la policía afuera de la casa y quieren hablar contigo. Denuncias en contra de Javier. Lo va a hacer por mí y por mis hijos. Tenemos pruebas de que Javier amenazó de muerte a Hugo. Si retiras esa demanda, a tu hermano no le va a pasar absolutamente nada. Si sigues adelante, te juro que no vas a alcanzar a despedirte de tu hermana. Son tres pasajes de avión para ti y los niños. Por favor, acéptalo. Pilar, yo sé que tú no tienes plata. Yo sé que Javier te mantiene. Por favor, tómalo como un regalo. Si en algún minuto necesitas arrancar, ocúpalos. Y sálvate. Y salva a tu familia.